podría ser uno de los días más difíciles y duros que he enfrentado en renovaciones de Super Slick Slime Sam. Cenicienta, por ejemplo, no irá a ningún baile por lo pronto. Voy a convertir a esta mendiga en una princesa. Su vida está a punto de dar un vuelco total. Si sabes que estoy sentada justo aquí, puedo escucharte, ¿verdad? ¡Ups! Pete, ¿podemos repetir esta toma? Muy bien, comencemos. ¡Acción! Así que esta es mi visión para el castillo de Cindy. Quiero torres, muchas torres. Y un dragón, la seguridad es bastante importante, ya saben. No en este momento, mejor sigamos con la técnica habitual de manualidades, Amy. Comenzaremos con este frasco. Será una base perfecta para el castillo. ¡Wow! ¡Tendrá una vista increíble desde aquí arriba! Una princesa merece un poco de estilo. Entonces, eso es lo que vamos a darle. Perseguí esos planos por todo el jardín. Estoy tan fuera de forma y sudado. Necesitas secarte. Hay unas toallas de cocina a tu lado. Gracias. Esto es justo lo que necesito. Pero una hoja no será suficiente. Este castillo será la envidia de todas las otras princesas. Yo lo sé. Sam, ¿qué está pasando por ahí? ¿Todo bien? Está fuera de control. Tiene mente propia. ¡Ah! ¡Perfecto! Esto podría ser excelente para nuestras torres del castillo. ¡Gran trabajo! Aunque no es suficiente. ¡Voilà! Será mejor ponerle algunas ventanas bonitas al castillo. Y así Cenicienta puede buscar a su príncipe azul. ¡Mira, Su! ¡Soy una momia! ¡Voy a asustar a Roger! Voy a crear sombras alrededor del borde de las ventanas. Eso añade un pequeño detalle. Y eso es lo que queremos. ¿Marcos dorados para las ventanas? Sí, Cenicienta merece lo mejor. ¡Wow! ¡Esto se ve genial! ¡Miren cómo brillan! ¡Perfectas! Continuemos con el tema dorado. ¡Se ve tan elegante! ¡Estuvo genial! Roger vio mi disfraz de momia y gritó que quería a su mamá. Se ve bastante bien, ¿verdad? Pero todavía tenemos mucho por hacer. ¡Es increíble, Su! ¡Mis planos están cobrando vida! ¡Soy un genio! ¡Sí! ¡Así es, Sam! ¡Tu visión está cobrando vida! ¡Me encanta! Necesitamos algo para sellar los bordes de las agujas. Realmente necesito usar joyas más seguido. ¡Me veo tan guapo! ¡Oye! Esto es justo lo que necesitamos. Y así como así, mi estilo desapareció. ¡Ay, ya qué! No necesitas joyería llamativa para sobresalir, Sam. Siempre brillas ante mis ojos. Pero realmente necesitamos una bandera para la parte superior. ¿Crees que podrías conseguir algo que sirva? ¡Lo haré justo después de terminar mi refresco! ¡Espera! ¡El popote! ¡Eso puede servir! Gracias a mí. Sabía que podía contar contigo. Ahora trabajemos en la entrada. Digo, si no, ¿cómo va a entrar, Cenicienta? ¡Observad, caballeros! Creo que estoy en una competencia de justas. ¿Quién será mi oponente? ¡Heme aquí! ¡Preparaos para la batalla! Hola, ¿todo está bien por allá? Me estoy preocupando. Todo está bajo control. ¡Confía en mí! ¡A la carga! Creo que necesito un minuto, Su. Ni siquiera voy a preguntar. He aprendido que es mejor así. Ahora, Cenicienta puede entrar y salir de su castillo. Sammy hizo un excelente trabajo con estos. Estoy impresionada. No queremos que este castillo se derrumbe, ¿verdad? La reputación de Sam como constructor estaría arruinada. Hablando de Sam, ¿dónde está? Está demasiado tranquilo. Espero que esté bien. Nunca he estado mejor, Su. ¡Mira esta corona increíble que encontré! Esta corona se vería genial como pieza central. ¡Oh, qué generoso de tu parte! ¡Eso es todo! ¡El castillo está terminado! ¡Trabajamos muy bien! ¡No! ¡No está del todo bien! ¡Necesitamos algo más verde! ¡Wow! ¡Sammy, tenías razón! ¡Es mucho mejor así! Ahora está listo para una princesa, pero no hemos terminado. Cindy necesita un medio de transporte. ¿Y qué opinas, Su? ¿Cenicienta se verá genial llegando al baile en este auto? Tengo una mejor idea. Nuestra chica debe llegar con estilo. Después de todo, es una princesa. Deberíamos hacerle un carruaje elegante. Suena bien, Su. Cindy, yo vamos a dar una vuelta en el auto. ¡Adiós! Solo no tardes demasiado. Voy a necesitar tu ayuda. Uy, estoy tan celosa de Cenicienta. Me encantaría tener un carruaje.
¿Quién sabe? Tal vez un día tendré uno. Añadiré tiras alrededor de la botella, justo así. ¡Y miren esto! ¡Qué bonita! Me pregunto a dónde se fue Sam. Después de todo, ya pasó un rato. ¡Wow! Este será un carruaje elegante. Unos detalles más realmente harán que resalte. Quiero que este carruaje deje a las personas sin aliento. ¡Su! ¡Regresamos! ¿De qué me perdí? Realmente no mucho. ¿Te la pasaste bien? Sí, fue una función doble de mis mayores éxitos. A Cenicienta le encantó. Oye, suena increíble, pero ¿dónde está Cenicienta? Le está contando a todas sus amigas princesas sobre mí. Soy algo así como una celebridad por esos lugares. Bueno, ¿me puedes ayudar ahora? ¡Claro que sí! Pero debo decir, tienes bastante ego, Sammy. ¡Intenta decirle eso a Roger! Esto es perfecto. Pero, ¿qué le falta a este carruaje, Sammy? Un sistema de entretenimiento, ¿verdad? ¿Qué opinas? No, no es eso. ¡Necesita ruedas! ¡Me recuerda a los dulces! ¡Necesito asaltar la cocina ahora! Nunca puedes tener suficiente oro. Al menos, eso pienso yo. Todo este trabajo artesanal da mucha hambre. Por suerte, tengo mis paletas. ¡Uy! Me inspiraste, Sammy. Muchas gracias. ¿No es eso lo que siempre hago, Su? Algunas personas dicen que tengo un don. Este puede ser el eje para el carruaje. Le queda perfecto. Todo lo que queda por hacer es colocar la carroza en la parte superior. ¡Maravilloso! Cualquier princesa estaría orgullosa. El carruaje está listo, pero puedo pensar en una cosa más que hacer. ¿No crees que trabajamos muy bien aquí? Bien por nosotros. No, estás olvidando algo, Su. Es hora de un cambio de imagen. Así es. ¿Qué te parece un nuevo color de cabello? ¿Qué opinas? Cenicienta debe ser rubia, pero sus ojos deben ser azules. Excelente elección, Sam. Realmente le quedarán bien. Tú trabaja en eso, Su. Yo iré a buscar el atuendo perfecto. Aquí está mi elección como diseñador. Veamos. ¡No, de ninguna manera! ¡Esto no sirve! ¡Ah! Voy a tener que crear algo completamente nuevo. ¿Qué tenemos por aquí? Es hora de dejar fluir la creatividad. ¡Wow! ¡Miren esos ojos, amigos! ¡Son totalmente impresionantes! Ningún cambio de imagen está completo sin lápiz labial. Me encanta este tono. ¡Sí! ¡Este podría ser uno de mis mejores trabajos hasta ahora! Una diadema mantendrá el cabello de Cenicienta impecable. Y tampoco debemos olvidarnos de los guantes. Ahora haré mi obra maestra aún mejor. ¡Sí! ¡Wow! ¡Pero qué hermosa! ¡Pareces una reina! ¡Te ves genial! ¡Serás la reina del baile! Bueno, ha sido otra renovación exitosa de Super Slick Slime Sam. Transformamos a Cindy de una chica desaliñada a una princesa perfecta. ¿Aún no has encontrado a tu príncipe azul? Este es un programa de renovación, no de citas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pete el camarógrafo? ¡Ay, tiene que ser una broma! De hecho, no me molesta. Bueno, está bien. Pete, te presento a Cindy. Cindy, este es Peter. Eso fue fácil. Ahora vayan, vayan. Ay, gracias, Sammy. Seremos tan felices juntos. Bueno, ¿a ustedes no les encantan los finales felices? Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.